Queridos hermanos, Jesús, el Señor, el vencedor de la muerte, nuestro amor, se nos presenta hoy, saludándonos, bendiciéndonos, que recibamos su amor. Su amor, la madre y la cuidadora, la protectora de todos los amores, de todos los ámbitos. Y sin ese amor, el resto no existe, no sirve, destruye. Sí, Jesús hoy nos habla. Escuchemos su voz y dejemos su amor invadir totalmente nuestro ser, nuestras entrañas, y transformarnos a nosotros también en amor a Él y a los demás, en su nombre, Jesús. Escuchemos su voz. ¿Qué dice hoy Jesús? Y me dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo. ¿Quién os he elegido? Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Sí, la voz de Jesús es amorosa. Nos ha elegido. No somos nosotros que lo hemos elegido. Es Jesús que nos busca. Si estás escuchando eso, es Jesús que te está buscando. Jesús te está llamando amigo, pero es Él que lo dice. Os llamo. A vosotros os llamo amigos. Y si queremos llamarle también amigo, es decir, responder a su llamada, a ser de verdad su amigo, hay una condición. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él es y será siempre nuestro amigo. Pero para que nosotros seamos de verdad sus amigos, es justamente para llamarle a Él nuestro amigo, hay que haber recibido su amor. Y eso nos cuesta. Amamos más al mundo que a Jesús. Preferimos otras amistades a la verdadera amistad con el Señor Jesús. Y eso a veces perjudica, o muchas veces, nuestra unión verdadera con Jesús vivo. Y nos da hoy también ejemplos de los que realmente entregaron su vida a Jesús. Nos habla en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, de Bernabé y Pablo, acerca de ellos. Otros apóstoles dicen:
Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo. Hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ser amigos de verdad de Jesús, hay que entregar su vida a su nombre, amar su nombre. ¿Cómo los nombres de tus amigos o de otros amigos tuyos suenan bien en tu boca, en tus oídos y en tu corazón? Sí, entonces Jesús también, el Señor, Jesús de Nazaret, el Señor, nuestro Señor, es tu amigo. Tu nombre resuena frecuentemente en tus labios. Sí, se llama Jesús, es su nombre, el Señor Jesús, Jesucristo. Que por el poder del Espíritu Santo y la oración y por intercesión de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo nos dé ese amor a Jesús, para que, imitando a Bernabé y Pablo, entreguemos toda nuestra vida a su nombre, para dejar nuestra vida transformar en ofrenda agradable a tu Padre, a su Padre, que es también tu Padre y mi Padre también. Y por la salvación de las almas, ven Espíritu Santo en nombre de Jesús, llénanos del amor al nombre de Jesús. Por la intercesión de la Santísima Virgen María, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.